mundo comienza donde todos callan. No vas a caerte si crees en tus alas. Es metafísico, ¿no? Una metafísica de búsqueda siempre insatisfecha, diría yo. Esta mujer que fue nieta, bisnieta, hija de Lucía Gálvez y bisnieta de Manuel Gálvez, de Delfina Bunge, lleva en la sangre un llamado a las letras de temprana edad, una estética profunda, y dice en un momento, en 1993, 3 años antes de matarse, quiero morir de fuego y sangre en el centro de los asteroides. Y luego, más tarde, tengo los ojos llenos de música, en el 94, no me pierde la muerte y, sin embargo, amanecido desnuda en este suelo blanco. Parecía que fuera una poesía objetiva del dolor, ¿no? Parece que tratara, ¿no?, de entrar, de evadirse del sentido prosaico de la muerte, ¿no? En otro texto, en otro poema, dice, pasaste al otro lado, hablándole a una amiga, y yo estoy en el borde pisando la línea. Ahí parece que estuviera una límpida vibración formal, ¿no? Parece que se reuniera en el pensamiento de la otra. Quizá una existencia como el salto al vacío que después da, ¿no? El salto mortal que la lleva justamente a otra vida. La invitación de ustedes, amigos, es reconocerla, buscarla. Ojalá estas palabras mías de ponerla en relieve hagan que ustedes lean la poesía de Tiscornia, que es fenomenal.